Buenas tardes, profesor. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le voy a ir proyectando la clase el día de hoy. Vamos a desarrollar. Sí, gracias a Dios, ya estoy mejor en salud. Una semana que hemos perdido, pero fue por motivo de salud, ¿verdad? Entonces ya estamos ahora sí. Pero vamos a trabajar el día de hoy el predicado 2, núcleo, objeto directo, objeto indirecto. Entonces creo que tengo que fijar a usted dentro de su material de trabajo. De ubicarlo cuando hablamos el predicado. Ingresen todos, a ver, tenemos que ingresar todos. Bien, vamos a empezar hablando del predicado. Nosotros hablamos del predicado, en sí, vamos a hablar de la siguiente, ¿no? El predicado es también llamado sintagma verbal, así denominado. Esa palabra prácticamente, o grupo de palabras que predica o expresa algo del sujeto y está constituido por algún verbo y sus adyacentes o complemento, ¿no? Vamos a tener esto. Entonces, es así que nosotros vamos a hablar el predicado. Nosotros hablamos, amiguitos, hoy iniciaremos una nueva clase y para ello quiero que observes la siguiente imagen. Tenemos nosotros esta imagen aquí, tenemos un balón. Vemos al niño, correcto, va a defender el arco, ¿no? Tenemos el arco ahí. Muy bien. Dice, el jugador anotó un gol. Ahora responde, ¿quién es el sujeto en este caso? El jugador. El jugador, ¿no? Aquí, el sujeto va a ser el jugador. ¿Qué se dice del sujeto? Anotó un gol. Que anotó un gol, ¿no? Un gol, ahí está bien. Bien. De esta forma estaremos sellando en esa parte. Ya que anotó un gol. Correcto, entonces. Ahora sí, vamos a ver la estructura. Vamos con la estructura. A ver. Dentro de la estructura del sujeto, tenemos uno, núcleo de predicado. Ahora, el núcleo de predicado, nosotros hablamos, normalmente esto del núcleo de predicado, quiere decir, obviamente, es la palabra más importante, porque eso va a ser exclusivamente el verbo, ¿no? El verbo con quien vamos a conjugar. Es el núcleo, ¿no? El núcleo. ¿Correcto? Entonces, el núcleo de predicado es el verbo. Estudia en el curso, ella no. Ellas dibujan en dos sitios. Dibujar, estudian, estudiar.
¿No? Eso vendría a ser exclusivamente el núcleo que funciona, ¿no? La desempeña el vero principal que prácticamente se puede manifestar de forma simple o también perifrástica, ¿no? Se puede presentar. Para dentro de ello, vamos a encontrar también algunos casos, el núcleo. También vamos a ubicar ahora que tenemos algo importante, el objeto directo. ¿A qué está basado el objeto directo? Es el elemento que recibe prácticamente directamente e inmediatamente la acción del verbo ejecutado por el sujeto. Muy bien. Muy bien, entonces recibe, dice, directa e inmediatamente la acción. Entonces, en el complemento verbal que nombra o al ser o al objeto sobre el que recae ¿no? directamente la acción, refiere el verbo. ¿Quiénes tenemos? Para hallar el objeto directo, tenemos la pregunta ¿qué más verbo? ¿No? ¿Correcto? ¿Quién o qué, no? Más el verbo, más el sujeto. Ejemplo, mira, si yo tengo aquí, ejemplo. Decimos, Manuel compró una gallina, una galleta. Manuel compró, vendría a ser el núcleo de él. Predicado. Correcto. Esto sería el núcleo predicado. No, me compró el núcleo predicado. Pero ¿quién compró? Una galleta. Entonces, esta galleta que vemos aquí, esta es la que va a funcionar como objeto directo. Esta va a funcionar como objeto directo. Eso funciona como objeto directo. Te digo, Pamela estudia lenguaje. También Pamela estudia lenguaje, vendría a ser el objeto directo. ¿Eh? ¿Y por qué estudia? No, estudia, vendría a ser el verbo, el núcleo del predicado. Así se dice. ¿Le responde la pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Qué compró Manuel? Una galleta. ¿Qué estudia Pamela? Lenguaje. Si cumple la función para el objeto directo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el objeto indirecto es otro caso también que hay que tener en cuenta. El indirecto va a tener exclusivamente y va a funcionar mediante. Es el elemento verbal que designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo. Designa, dice, al destinatario. Entonces, el objeto indirecto es el elemento que recibe la acción verbal en forma indirecta. Puede ser de provecho, beneficio, daño, perjuicio. El objeto indirecto se halla. ¿A quién o para quién tiene más el verbo? Pero podemos hallar, como le digo, por este caso cuando hablamos, que obviamente recibe la acción indirectamente en beneficio o en perjuicio. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Trajo chocolates para su amiga. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería que? Primero, ¿qué tenemos que hallar? A ver. Yo diría. El verbo, profesor. Trajo, vendría a ser el verbo. Chocolate, ¿qué era? ¿Quién trajo? Acá sería sujeto tácito. Chocolate sería ¿Para quién trajo los chocolates? objeto directo. ¿Para quién trajo los chocolates para su amiga, el objeto indirecto? ¿Qué quiere decir? Que acá encontramos los dos objetos.
tanto directo como indirecto. Vende folders a los alumnos. Vende, este verbo. Ahora, ¿qué vende? Folders. Flores. Directo. Ahora sí. ¿A quién le vende flores? A los alumnos. Objeto indirecto. ¿Cumplió? Se cumple el requisito, ¿verdad? Cumple el requisito. En ambos casos, el sujeto está así. ¿Estamos bien? ¿Llegamos acá con el sujeto de tácito? Bien, vamos a ver. Sí, profesor. Vamos a ver. Voy a borrar. Para iniciar aquí. Esto está resuelto. Vamos a ver aquí. Subraya los objetos, el objeto indirecto de la oración. Dio la mano a su amigo. Dio vendrá a ser. El profesor, sería a su amigo, al portero, al ganador y para la profesora. Muy bien. Sería, simplemente, en un momento. A su amiga. A su amigo, al portero, al ganador. Para la profesora. Para la profesora. Todo ello tenemos que dar la oración en G. Objeto indirecto. Por eso tenemos objeto indirecto. Ven a anotarlo. Objeto indirecto. Escribe el objeto directo de las siguientes oraciones. Profesor, ¿y serían los libros ayer? ¿Cómo sería? Los libros ayer, luego vendría muchos obsequios, luego una medalla y último un auto nuevo. Ya. Voy a pensar, voy a resaltarlo, ¿verdad? Dice, escribe el objeto directo de la de. Vanessa recibió los libros ayer. Recibió el verbo. ¿Qué recibió Vanessa? Los libros. Los libros ayer. Todo esto vendría a ser objeto directo. Los vecinos de Pepe compraron muchos obsequios. ¿Qué compraron los amigos de Pepe? Muchos obsequios. Muchos obsequios. Se lo transcriben aquí. Los alumnos obtuvieron una medalla. ¿Qué obtuvieron los alumnos? Una medalla. Una medalla. Nicanor tiene un auto nuevo. Un auto nuevo. ¿Qué tiene Nicanor? Un auto nuevo. Listo. Hoy día yo creo que es digitarlo para que quede para los demás. ¿No? A ver si puedo poner un lápiz, puede digitar. Esta tiene que ser los libros de ayer. Ya está. El digitado ya lo tiene. Escribe, dice.
¿Cuatro oraciones se subraya el núcleo del predicado? Allá, muy bien. A ver, cuatro oraciones. Primero, ellos estudian. Bien. El núcleo predicado sería que estudien. Otro, María preparó una torta. Ya, obviamente. Otro, Pedro baila guayno. Vamos a ir subrayando. Preparó. Baila. Se le escucha música. Él escucha música y también vamos a resaltar. Escucha. ¿Ok? Entonces ya la tenemos ahí. Todo. También el primer cuadro. Le continuamos aquí y tenemos el segundo cuadro ya. Vamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Escribe el objeto indirecto de la siguiente oración. Ya, muy bien. Compró un par de zapatillas. Ahí sería para su hija, para su madre, para sus alumnos, para mi hermano, a la profesora. El objeto indirecto, igual, para su hija. El objeto indirecto, igual, para su madre. Abajo para sus alumnos y abajo para mi hermano y último a la profesora. ¿Qué sería objeto directo? Para sus alumnos. ¿Qué sería para mi hermano? Entre Luis, entrégale su cuaderno a la profesora. A la profesora, ¿no? Sí, profesor. Y también hemos digitado todos los objetos. Bien, ahora vamos a lo previ. Dame un minuto, un par de minutos, por favor. Okay, profesor.
Bien, a ver, en alguna medicina, por eso abandoné un momento. Bien, chicos, vamos a, ahora a desarrollar las preguntas que tenemos aquí. A ver, vamos a ver en color azul. Bien. Alternativa que no presenta objeto directo. La sé, profesor. A ver, tu arete. Tus aretes son demasiado grandes. A ver. Ya, correcto. ¿Cuál es la pregunta para hallar el objeto directo? La ve, profesor, ¿qué más ver? ¿Qué más el verbo? Correcto. Alternativa que presenta objeto indirecto. La E, profesor. A ver, mi mamá vende aretes a su amigo, el video en directo. Aretes a su amigo, correcto. ¿Cuál de las preguntas? ¿Es la pregunta para hallar objeto indirecto? D, profesor, la D, ¿dónde más verbo? ¿Para quién? La D, ¿para quién más verbo? No, ¿para quién o quién es más el verbo, no? La pregunta tengo aquí, tenemos pocas. Bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la alternativa que presenta objeto directo? Profesor, sería la A. El niño toma agua. No, perdón. El niño toma su agua. ¿Qué toma el niño? Su agua. Muy Profesor, bien. sería que toman niños, sería su agua. Escribe cuatro oraciones que presentan objeto directo. A ver, cuatro oraciones. Con directo. Déjame las oraciones, ¿eh? Camela compra. Compra. Ya el canto de la canción. Es correcto. Utilizar el ejemplo que me está mandando. Otro día, ellos comen pollo a la brasa. Comen pollo a la brasa, muy bien. Comen pollo a la brasa. Otro. Otro ejemplo por ahí, compañeros. Muy bien. A ver. Todos quieren ver el partido. Quieren ver todo. Partida, muy bien. Ya. Romina planchó las sábanas blancas. Listo. Bien. Ya, muy bien. Antes de pasar aquí a esta pregunta, voy a pasar a la asistencia, ¿eh? Antes de relacionar, paso a la asistencia. A ver, ha regalado salas. Perdón, un momento, estoy mal. A ver, Atco, Alania, Aparicio Carabanco, Aparicio Feliciano. Ya, Carabanco, Patricio Feliciano, Baldión, Bonilla, Buitrón, Caicay, Buitrón, Caicay, Carrasco, Castillo, Serna, Chico. Chico, profesor. Colán, Córdoba, de la Cruz, Dorador,
Hernández, Flores, Carro. Presente, Garlo. Ya, González. Giga. Giga, presente. Guanchi. Guapaya. Presente, Guanchi. Ya, Guapaya. Lagos. Presente, Lagos. Ya, Luna. Mautino. Minaya. Miranda. Miranda, presente, profesor. Morales, ya, Morales. Novela. Pérez Mota. Pérez Orencio. Presente, Pérez Orencio, profesor. ¿Ya? Presente, Pérez Mota, profesor. ¿Ya? Pérez Monroy. Pérez Solís. Pizarro Panta. Pizarro Panta, presente. ¿Ya? Regalado Salas. Regalado Vilca. Salazar. Presente, Salazar, profesor. ¿Ya? Sánchez. Silva. Sota. Tafur. Telles. Ya te digo, muy bien. Torres. Urrutia. Presente, Urrutia, profesor. ¿Ya? Valverde. Vega. Acuña. Presente, Acuña, profesor. Ya, muy bien, Vega, muy bien, Acuña. Cabrera. Bien. Todo, ¿no? Bien, bien. A ver, selecciona la columna y toma en cuenta, dice, los pares de subrayados. Margarito trajo sus patines. Regalado Bill, también está presente. Ya. A ver, dice. Margarito trajo sus patines. Profesor, ahí sería B, A, C. Objeto, esto sería A, ¿no? Sí, profesor. El objeto indirecto sería la C. Y el núcleo sería la B. Así. Sí, pues. Subraya el objeto indirecto en la oración. Subrayamos, ¿sabes? Compré una torta para mi mamá. ¿Qué compré para mí? ¿Qué Una torta, profesor. Ahí sería una torta de pollo, ricas galletas, una gran casa. Corté el pollo. Comí ricas galletas. Una gran casa. Una gran casa. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la pregunta para hallar el objeto directo? Profesor, se le pregunta ¿qué más el verbo? Pregunta ¿qué más el verbo? ¿Verdad? Y tenemos el objeto directo. 6. Alternativa que presenta objeto indirecto. La A, profesor, la A. Canta una balada para tu madre, para ella, no para tu madre, ¿no? Señala el objeto directo en la siguiente oración. La E, profesor, la pelota. La pelota. Enunciado que presenta objeto indirecto. La C. No, no compró. Total. Oración que presenta objeto directo. La B. A ver, igual tiene un objeto directo. No, pero hermoso. Oración en la que se ha resaltado correctamente el núcleo de predicado.
La, profesor, la. Claro, ¿no? Compré, ¿no? Muy bien. Bien. Muy bien, hemos terminado de desarrollar el texto, nuestro trabajo. Entonces, ahora, ustedes se van a ir a su práctica para poder ser evaluados. Y bien, nos quedamos. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profesor. Chao, chao, nos vemos. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Cuídese. Cuídese de igual manera. Chao, profesor. Chao. Chao.